vamos a rescatar comida de la basura. No sé si alguna vez te habías preguntado qué pasa con toda la comida que los restaurantes no suelen vender al día, pero que todavía está buena, consumible, pues. Y la gran realidad es que esta comida generalmente se tira a la basura. De hecho, según investigaciones recientes en Rebecca Mendiola Corporations, todos los días un tercio de los alimentos se desperdician, generando el 8% de las emisiones de CO2 al planeta. Fuera de broma, este es un dato real. La cosa es, y disclaimer que de verdad este no es un video pagado, ojalá, que encontré una aplicación donde los restaurantes todos los días suben los platillos del día que no vendieron y tú los puedes comprar por una fracción del precio. Entonces esto es un ganar-ganar porque el restaurantero recupera la inversión de lo que gastó en esos insumos. Obviamente a ti ya no te cobran los platillos a precio restaurante, solo es como para recuperar, pues para no perder. Y tú como consumidor tienes un alimento que todavía sirve en muy buen estado por una fracción del precio. La verdad es que me parece una iniciativa espectacular. Y lo más padrísimísimo de todo es que tú haces tu pedido y obtienes un paquete sorpresa. La aplicación se llama Chief y de verdad no me están pagando, o sea, esto yo lo encontré ahí navegando por cosas interesantes del internet. Tú entras a la aplicación y te pide tu ubicación. Yo intenté hacer este video en Veracruz, de hecho, hace unas semanas, pero las opciones en Veracruz únicamente se limitaban a pan de Sanborns. Pero ahorita que estoy aquí en Ciudad de México, mira tú nada más, hay demasiadas opciones. Desde cosas saludables, pastelerías, reposterías, pokeballs, tacos. Y te arroja las opciones que estén cercanas a ti, dependiendo del punto de la ciudad donde estés. No estoy segura si van poniendo las actualizaciones en la mañana o en la noche, pero es que tú tienes que estar así a las vivas porque se acaba. Pero mira, por aquí encontramos un snack mix, un holly dog. Te dice aquí cuántos paquetes sorpresa disponibles quedan. En tu paquete de sorpresa podrás encontrar una variedad de snacks como pisetas, croquetas falafel o aguas del día. Por 70 pesos también vamos a pedirlo. Y vamos a pedir también algo de postrecito. Aquí podemos encontrar deliciosos productos de repostería como tartas, pasteles, panques o antojos dulces. Obviamente te avisan que el contenido puede variar diariamente. Y pues esto en precio normal costaría 300 pesos, pero nosotros solamente vamos a pagar 100. Y o sea, siento que la iniciativa, la neta, está muy, muy padre. ¿Qué opina producción de este gran plan del día? Me encanta la basura. Ya venimos en busca de nuestros primeros pedidos. Tuvimos suerte, por cierto, porque yo no sé si esto es como una comitiva de restaurantes o qué, pero en dos que pedimos, el punto de recogida es en el mismo lugar. Entonces, hola, buenas tardes. Disculpa, hice un... Bueno, creo que son dos pedidos en Chief. Enseguida, sí. Su gusto tomar asiento. Gracias. La verdad me siento un poco confundida porque yo pensé que ya era como que el paquete ya estaba ahí esperándote y no sé si lo van a preparar ahorita. Pero es que entonces no tiene sentido. Es la primera vez que ordeno en Chief, entonces no sé. ¿Se supone que es como cosas que iban a tirar a la basura o que quedó del día anterior o? Pues que están en buen estado, todavía, pero están rezagados, por así decirlo. Pero no las preparan al momento, es como que ya lo tienen guardado. Nosotros sí, al momento, pero es como con ingredientes que a lo mejor ya les quedaba poquito tiempo de vida o... Por así decirlo, el de la pizza, pues no rota mucho, entonces sí tarda un poco en salir, te prepara al momento. ¿La vuelven a calentar o la preparan desde cero? Desde cero. Ese chip es cosas que tal vez ya se iban a tirar, pues aquí son como alimentos que rotan muy poco. Aquí básicamente lo que ponen en esta aplicación son cosas que no rotan tanto en el menú, o sea, como lo que menos se vende. Siento que no acabamos de rescatar nada de la basura en este momento. Vean, esto fue una de las cosas que pedimos. Por 70 pesos es como una pizza con falafel. Y del otro establecimiento que pedimos resultaron ser estas banderillas que traen frijolitos, falafel, queso, totopos y nos incluye un agua del día. La verdad está buena, dulcecita. Vamos a probar esto, falafel. Está bastante bueno, ¿eh? No sé si esto es para dipear aquí. La salsa está espectacular. Creo que es de ajo parmesano o algo así. So far so good. O sea, por todo esto pagamos 140 pesos. Me parece una gran comida y a muy buen precio. Eso sí, preciosa, es que esta pizzita está recalentada. O sea, no es como que 100% hecha al momento. Entonces yo creo que ya las tienen como prearmadas. E incluso el crunchy de los falafel ya se siente un crunchy no del día. O sea, súper bien. Están muy buenos de sabor. 10 de 10. Ahora tenemos esto otro que son las banderillas. También se siente que están recalentadas, pero el crunchy sigue perfecto. Qué deliciosa está. Muy, muy buena, la neta. Estoy sorprendida. Está muy buena. Devuélvemela.
Ya vamos rumbo al segundo lugar para recoger nuestros panes, pasteles, quién sabe qué vaya a ser. Y a ver, el precio del paquete, la verdad es que estuvo demasiado bien, pero hay que tomar en cuenta que en esta sí, para poder recogerlo, tenemos que tomar transporte. Al final del día siento que le vamos a sumar los dos viajes y ya no sé si sale tan económicamente, pero lo que sí es que estamos ayudando al no desperdicio. ¡Por fin llegamos! Es una repostería que la verdad se ve muy pipi, it's nice. Vamos a ver. Ojalá nos toque algo como esto porque se ve demasiado delicioso. En la aplicación te dicen, te sugieren traer tu contenedor, pero como yo no soy de acá, pues no tengo toppers aquí, preciosa, entonces, ni modo. Fuimos a otro lugar y literal como que nos lo prepararon ahí al momento, entonces ya no entendimos y ya no sabemos. Producto que se le da segunda vida, por ejemplo, nosotros las galletas tienen 3 días, ¿no? Aquí, en stock. Posterior a esos 3 días, ya se vende a Chip para que otras personas, o sea, más que nada por la partecita de arriba, pero no sé cómo funciona en otras, sucursales. Pero aquí sí los estamos rescatando, ¿no? Ajá, o sea, sí, son productos de buena calidad que siguen sirviendo y todo, solo que estéticamente ya no son muy buenas. Ya no pasan tu estándar, ¿no? Exacto. De exigencia. Ajá. Gracias, muy amable. El momento más esperado, el unboxing del gran postre. Huele cafezoso. Mira, es por este tipo de cuestiones, ya lo sacan de la calidad con la que venden sus productos, que en realidad es pues una cosita de nada, ¿me entiendes? Esto sí o sí es un tiramisú, le puedo ver aquí perfectamente todas sus capas. ¡Mira esa cremosidad! No te pases. Pinche deliciosura de tiramisú. Neta, sin exagerar, está brutal de delicioso. Aquí vamos, banda. Está súper cremoso y balanceado el saborcito, el 10 de 10. Y ahora, esto de la bolsa, nos tocó la tarta de pistache con frambuesa. Mira que si te pones muy exigente, si puedes ver que en el merenguito se hacen hoyitos y así, pues es por eso que ya no pasan la prueba de calidad, pero en realidad, como nos decían, el producto sigue estando en perfecto estado para consumir. Mordida, mordida, mordida. Wow. Es que yo no sé qué otra cosa decir. El tiramisú es mucho más dulce y el pie, como que la basecita es un poco amargosita. Es como de chocolate amargo, pero lo cremoso que trae del pistache está espectacular. Este ya se rompió. ¡Ay! Como que se parte. ¡Ah! Está 1,000,000 de 10, lo juro. En teoría, por estas dos cosas pagamos 110 pesos porque tuvimos que pagar 10 pesos del contenedor. Pero la realidad es que pagamos un poco más porque fue el Uber para recogerlos de ida y luego de regreso. Entonces, al final esto sí nos terminó saliendo como en 300 pesos, como en el precio original. Entonces, siento que esto de Chip súper aplica cuando el restaurante está muy cerquita de ti, porque así no gastas en el envío y realmente, si lo que estás buscando es comprar cosas deliciosas un poco más económicas, pues así a todo dar, preciosa. Eso sí es que por la parte ambientalista, pues la neta es que está, o sea, hasta ahora estoy sorprendida porque esta iniciativa está demasiado cool. De hecho, justo en esta postrería estuvimos platicando con la chica divina, bien linda, y nos dijo que un señor le contó que usaba mucho esta aplicación porque normalmente no le alcanza para comprar todas las cosas que le gustan, pero con esto se le hace una muy buena alternativa para poderlas obtener a un precio mucho más bajo. Sobre todo porque en ciudades grandes como aquí hay muchísimas franquicias y restaurantes que están asociados a esta plataforma, entonces esto está valiendo muchísimo la pena. Wow. Todo estaba muy rico, ¿no? Si hubieran tirado esto a la basura, yo me muero, o sea. Yo la estaría buscando en la basura. Ya ahorita, si te das cuenta por la hora, casi que todo lo que queda son café, son pan, pastelerías. Esa es la cuestión, que por la hora tú tienes que estar a la viva. Entonces yo creo que desde ahorita voy a ver opciones que se puedan recoger mañana en el desayuno y ya así solo despertamos y vamos a recoger nuestras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos esta lunchbox de Ivy's Styles Hotels, que nos puede traer cereal, un sándwich, fruta, café, jugo, o sea, por 60 pesos. Esto, para que veas, lo están dando con un 50% de descuento. Pues no, hasta ahora no han salido más opciones de desayuno para mañana. Y la que encontramos, solamente había una lunchbox disponible, lo que significa que mañana nos vamos a tener que despertar muy temprano para ver las opciones del día y ganarlas. ¡Buenos días! Ya venimos en nuestra siguiente misión, que es recoger el desayuno. Ya te digo yo que la experiencia es muy padre, pero lo que no me está pareciendo tan divertido es la viajadera en Uber todo el tiempo. Esto lo vamos a recoger, creo que en un hotel. Hice un pedido en Chip para una lunchbox. ¿Cómo funciona lo de Chip? O sea, es desayuno de hoy en la mañana. Desayuno que quedó. Entonces, ese sí se aparta y para los pedidos se va sacando de ahí. No es del día de ayer. Ya tenemos nuestro primer desayuno, que no sabemos qué es ni para quién será. Pero oigan, está súper interesante. En este establecimiento nos dijeron que el desayuno es de hoy, es como lo que no salió de su buffet y que le ponen en Chip. Pero si no se vende en Chip, lo que hacen es pasarlo al comedor
de empleados para no desperdiciarlos. Esto es algo que está bien. Lo único es que obviamente la fruta o algunos alimentos se oxidan y pues ya para más tarde o para el día siguiente, pues obviamente ya no lo pueden usar. Ya ahorita estamos esperando para ir al segundo lugar a recoger nuestro próximo desayuno. Hoy siento que no había tantas opciones como ayer. No sé si es porque sea fin de semana y en fin de semana se vende mucho mejor. Es solo una teoría, pero bueno, al final sí logramos ya tener dos desayunos, porque si no, el Eris iba a quedar sin comer. ¡Hola! Vengo a recoger un pedido de chip. Y una pregunta, ¿esto es producto de hoy, de ayer, de ya lo iban a tirar a la basura o cómo funciona? Si no se vende hoy, ya se vende bien. Es que ya se echan a perder, pero pues ya no. Ya no se baja, ya no se puede vender. ¿Alguna vez habías visto esto? Es un jugo prensado en frío. Aquí la neta es que en este no entendí porque no sé si es que el chavo no sabía, pero como que él dijo que esta comida es del día y que ya si no se vende, pues entonces lo ponen en chip. Pero preciosa, ahorita estamos en horario de desayuno, entonces esto igual se podría vender para la tardecita o algo así. La verdad sí dudo un poco de la frescura del día. O sea, yo creo que esto a lo mejor es de ayer en la tarde o algo así, porque mira, incluso ya tiene burbujitas. ¿Cuál quieres? ¿El sorpresa o el que ya viste? Si te quedas con eso, ya, no puedes cambiar. Es que amo las sorpresas, pero esto se me antojó. O sea, esto me llama mucho la atención. Esto que recogimos hoy, su precio original es de 200 pesos. Nosotros solo pagamos 70, o sea, nos ahorramos 130. Y con este de acá, el precio original es de 120 y nosotros solo pagamos 60. O sea que, pues fue al 50%. Te voy a dejar el sorpresa a ti. No puedo juzgar el paquete, pero por cómo se ve, creo que se ve mejor el tuyo totalmente. Pero creo que lo de adentro va a estar muy bueno. Confío en mi suerte. Oh, demonios, espero que sí esté bueno, güey. Ya no quiero sándwich. Yo la neta sí voto que va a ser un sándwich. Espero que por lo menos sea uno bueno, uno gourmet. ¿Qué es lo que viene en los envases? Yo voto que café y jugo. De este lado tenemos frutita, muy buena frutita. Esto sí se ve como que es jugo. Sí, es juguito. Dulcecito, muy bueno. Este es el momento que más había esperado, revolver el jugo. Sandía, limón, eureka y menta. Pues salud. ¡Ah, qué bueno está! Vamos a ver qué trae este bowl. Tiene edamames, pepino, almendra. Esto no es de hoy, preciosa. Son almendras, pero ya se ven como que ha pasado la vida por ellas. Y aquí tiene dip y puro arroz. O sea, aquí no tenemos nada de proteína. Muy vegano. Ya así de cerquita sí se ve como resguardadito de varias horas. Siento sinceramente que de todos los paquetes que hemos rescatado, estos dos han sido los menos frescos, por llamarlo de alguna manera. O sea, mira el arroz, ya está apelmazadito. Pues el sabor no está mal, pero sí no se siente fresco de la mañana. Y la verdad es que los otros paquetes que hemos rescatado, a pesar de que uno sabe que ya no está fresco de la mañana, sí se habían sentido como más frescos. No está malo, pero ha sido mi menos favorito. Y le tenía mucha fe. Sí, o sea, no es tan malo, pero no está bueno. No sé cómo explicarlo. O sea, no digo que el producto ya esté descompuesto, no. Como cuando guardas en el refri las cosas. Las texturas, más que nada. Pero el jugo está 1,000,000 de 10. O sea, está espectacular. Que lo pruebe. Que lo pruebe. Se ve básico, así como es un básico, un gran básico cuando vas al picnic o cuando te llevas sándwich al cine. ¿Al cine? Sí, jamás me llevaba sándwich al cine. Es que eso me lo contaba mi mamá o mi abuelita. Sabe a un buen sándwich de recreo. De que ya está pegajosito con la mayonesa, el jamón y el queso. ¿Sí está fresco? Súper fresco. O sea, a lo mejor no era lo que mi paladar estaba buscando para el desayuno de hoy, pero está muy rico y fresco. Tiene su buena cantidad de queso, eso sí, ¿eh? Sabe al lunch de la escuela, o sea, casero. Lo que nos dijeron es que este desayuno era de lo que sobraba del buffet del hotel. Yo no creo que haya habido sándwich en el buffet, preciosa. A lo mejor agarran como que el pan que sobró, el queso y el jamón, no, porque luego ponen como charcutería, quesos y así. Y sí está bueno, sabe muy casero, muy sándwichito de la hora del recreo, pero está bueno. So far, yo creo que este fue el rescate de comida menos favorito que tuvimos. Igual tiene mucho que ver, o sea, preferencia personal, pero siento que disfrutamos más los de ayer. Yo siento que los de ayer nos gustaban y aparte estaban muy frescos. Estos están frescos, pero como que no nos antojaban tanto, entonces yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia. Ay, mi bolsito no está tan fresco, precioso, ¿no? Pero el de sabor está bueno. Pero bueno, esta fue nuestra experiencia rescatando comida de ser tirada a la basura. La verdad es que yo creo que es una gran iniciativa y estoy segura que en más países, más ciudades, esto también se hace y a lo grande. Espero que te hayas disfrutado mucho el video. Ya sabes que me puedes seguir toda la semana por mis redes sociales, de que Instagram, Facebook, ahí siempre suceden cosas. Es que yo siempre te lo digo, siempre pasan cosas, siempre hay chisme, traje, hay de todo. Entonces no te olvides que te veo por allá. Y aquí siempre puntualmente tenemos video todas las semanas, así que suscríbete y activa las notificaciones. ¡Bye!